Bueno, vamos ahora con las líneas de diálogo más citables. Entonces ahora te toca empezar a ti, Joe. Adelante. Uf, aquí tengo varias, así que Hay voy a varias, decir. sí. Sí. Sí, voy a decir un par y paso porque si no lo dejo sin nada. Ok, la primera es de Body, ¿no? Que dice: si quieres lo máximo, tienes que estar dispuesto a pagar el precio máximo. No es trágico morir haciendo lo que amas. Espérate, yo tengo un quote aquí para esto. You're Gracias, Rafi, gracias. Ya sabes lo que se siente. Okay, aquí tengo otra, ¿no? Entre Ben Harp y Johnny Utah. Y entonces, ¿qué le dice Ben Harp? ¿Crees que a los contribuyentes les gustaría Utah si supieran que le estás pagando a un agente federal para surfear y ligar chicas? Y le dice Johnny Utah: babes. Que disculpe, el término correcto es babes, señor. Tremendo, tremendo, sí. Espérate, vuelvo a abrir mi cuota acá. Yo. No, por eso, Ralfi, voy a decir una mapa, ¿no? Para no quitártelas todas. Sí. Bueno, esta es cortita, pero pienso que, ¿no? Que pega. Y es cuando se, ¿no? Va, que lo dicen los dos, Johnny y Body, vaya con Dios. Vaya con Dios, ajá. Vaya con Dios, se dicen los dos. Tengo Esa varias. y... Ajá, dale, dale, dale. Tengo varias más, pero te las voy a pasar, Ralfi, si no. Dale, Ralph. Okay. O sea, pegándome a lo que venía diciendo yo, el see you in hell, amigo. Te el infierno, amigo. Es muy, muy buena. A ver. Roach tenía un par así bien, bien interesante. Radicales. Exacto, y hay una que me encanta, que es cuando, antes de uno de los robos, que dice que la paz a través de armamento superior, es que era justo cuando estaban hablando de cómo intimidar, me encanta. Sí, Eso fue sí. antes del robo donde incriminan a Johnny. ¿Ok? Otra de Roach también, que es clásica, y es cuando hacen el salto en paracaídas, el primer salto, que Roach va bajando y gritando: sexo con los dioses, no puedes mejorarlo. Esa es una de esos one-liners que quedan. ¿Ok? A ver, otra. Justo antes, precisamente de ese segundo robo, una frase de Buddy que dice: es psicología básica de perros. Si los asustas al punto de que se orinan, en las piernas, se rinden, o sea, o ceden, pues. Pero si demuestras debilidad, eso promueve la violencia y así es como la gente termina lastimada. ¿En qué otra película hubo un diálogo como ese también? ¿En qué otra película? Creo que fue en la de The Town, ¿cierto? No me acuerdo ese diálogo. No sé. Que No me acuerdo. sí, la de Ben Affleck con Jeremy Renner, Jeremy Renner dice, ¿no? Que si el... Ah, no, ¿a quién fue? Bueno, no me acuerdo si fue esa o fue Hell or High Water, pero uno de los dos que dice, que es como el más loquito, si fue Ben Foster o Jeremy Renner que dice... Si te encuentras con un gerente, amo, entonces, o sea, no, le mete su tucazo en la cara o en los dientes y una nariz y no y te recita el Padre Nuestro, una cosa así. No me acuerdo en qué Mira, película fue. lo que me O habrá sido en Heat, o habrá sido Heat también. está predicando eso básicamente en la banda y todo se sale de control precisamente porque deciden salirse del plan y muestra debilidad, o sea, muestra pérdida de control, porque al final él da la orden y los otros empiezan a cuestionar de por qué la bóveda. Y cuando pasa eso es que el policía que está de día libre habla con el guardia de seguridad. Entonces, por eso me gustó tanto esa línea. ¿Ok? Hay una de Harp que se la dice obviamente en uno de sus enojos. No sabes nada. De hecho, sabes menos que nada. Y si supieras que no sabías nada, entonces eso sería algo, pero tampoco. Buenísima línea. Dale, Fredo, ¿qué traes?
Bueno, me extrañó que no dijeran, digamos, la que yo considero que es la mejor de la película. Hay varias buenas, ¿Cierto? Pero, digamos, obviamente, esta que voy a decir suena mucho mejor en inglés porque rima, ¿cierto? Uh-huh. Y se la dice Ben Harp casi al inicio a Johnny Utah. Es un verdadero especial de llama azul, ¿no es así, hijo? Joven, tonto y lleno de semen. Pero él le dice, young, dumb, full of cum. Lo sé. Lo que no sé es cómo te asignaron aquí. Supongo que debemos tener una escasez de idiotas, ¿eh? Y le dice Johnny Utah, no por lo que veo. Exacto. El tipo se va y Johnny con la dona. No, no hasta ahora. Entonces, para mí esa línea de young, dumb, and full of cum, una tremenda línea esta película. Bueno. Oiga, otra. Utah, consígueme dos. Utah, dos. Dos. Ok. Después de robar un banco disfrazado, digamos, pues no, como Nixon dice, Roach se voltea y dice, no soy un ladrón. ¿No? Oye, con la tontería, pero este Roach hacía tremendas imitaciones de Richard Nixon. I'm not a crook. Sí, I'm not a crook. Bueno, a ver, ¿cuál más por acá? Ah, bueno, esta es una muy buena línea también que pensé que alguno de ustedes la iba a decir. La dice Angelo Papas. Uh-huh. Cuando le preguntamos entonces a, pues, ¿no? O le dice la escena que dice Ralphie que Utah lo queríamos hacer enojar, le dice, ¿llevas cuánto tiempo? Dice en el FBI. Y le dice, papá, 22 años, Los Ángeles ha cambiado en ese tiempo. El aire se ensució y el sexo se limpió. Que obviamente, digamos, pues no es una línea totalmente de uh-huh. inicio de los 90, ¿cierto? Por el tema del SIDA, cierto, clean sex, todo ese tema. Bueno, y la última sí que tengo, dice Papas, ¿no? Reagan suele conducir, hacen cambio de auto robado, lo dejan encendido, en la acera, luce como si estuviera parqueado al verlo de lejos. Cuando corren, dejan el vehículo y desaparecen, como una virgen en la noche del baile de graduación. Quiero decir, que desaparecen. ¡Swish! Ok, ¿qué más tienen ustedes? Uf, yo tengo varias. Dale. No, una, no, entre Papas y Ben Harp, pensé que tú eras de Seyfried, que le dice Papa, Harp, quiero decirte algo. Yo estaba en esta oficina cuando tú todavía te estabas sacando los granos de tu cara graciosa y volando cometas con la sección de lencería del catálogo de Sears. Y le dice, ¿es así, Papa? Dice, sí, es así, Harp. Y todos estos años he aprendido algo que tú aún no tienes. Y dice, sí, ¿por qué no me sorprendes, cara de M? Y le mete su puñete y le dice, respeto a mis mayores. Sí, esa es tremenda, tremenda. Pues la que comenzamos el podcast también, esa. Claro. Entre Papas y Johnny Utah. ¿No? Que Papas uh-huh. se pone la venda en los ojos y le dice, he estado en el trabajo por más de 20 años y no veo que tiene que ver pescar ladrillos del fondo de una piscina con el robo de un banco, lo cual es cierto. Y además de eso, me pusieron de niñera un mariscal de campo punk llamado Johnny United o algo así. United. Y le dice Johnny Utah, la porquería que te tiran, ¿verdad? Y dice, sí. Y le dice, no, el instructor de buceo, papa, conoce a tu nuevo compañero. Dice, ¿qué? Se quita la venda y Johnny lo saluda. Y dice, Papas, Ángelo Papas. Y le dice Johnny Utah, punk, mariscal de campo, punk. Y lo remata Papa, digamos, cuando se lanza a la piscina de clavado. Buenísimo, buenísimo. La otra que tengo que pensé que iba a decir, entre Papas y Harp, dice, Harp, estamos trabajando en secreto, toma tiempo. Hemos producido algunos y dice, no, déjame decirte lo que has producido. Durante las últimas 2 semanas, ustedes dos han producido nada. Durante este tiempo, los expresidentes han robado 2 bancos más. Ahora, por el amor de Dios, ¿alguno de ustedes tiene algo remotamente interesante que decirle? Y le dice Johnny Utah, cogí mi primer tubo, señor. Sí. Ay, Dios mío. Y la última que tengo. Para los que no saben de surfing, Ralph, el tubo es cuando la ola, se forma la ola, ¿no? Y te mete. Exactamente. Te metes y lo más absurdo es que, o sea, créeme que después de 2 semanas surfiendo jamás. Conozco gente que hemos tenido años
Mira, yo con todo el tiempo que he pasado en el agua, he cogido pocos y la mayoría han sido accidentales. Sí. Pero eso es lo No, que te no iba es a fácil preguntar, si coger era un tubo. posible, digamos, que tan poquito tiempo que No, ya agarraron un jamás. tubo. Ok. Jamás, jamás. Ok, el último que tengo es de Body, que dice, ¿no? Que cuando se encuentra pues con Johnny, que tiene la tabla, y le dice, eso es una tabla de surf, parece un Chevy del 57 que solía tener. Esa clase de cacharpa de tabla. Ya, esa es la última que tengo. Dale, Ya, Rafi, ¿qué otra? yo dijo las que yo traía. Ah, no me dijiste que tenías más. Bueno, Sí, pero tenemos que escoger la ganadora. A ver, ¿por cuál vota Ralfi? a ver, creo que yo por la que me iría, o sea, la de if you want the ultimate, o sea, si quieres la máxima sensación, tienes que estar dispuesto a pagar el máximo precio. No es trágico morir haciendo lo que amas, lo que te encanta. Esa está buena. Esa Esa está para mí buena, está es, buena. y desde la primera vez que vi la película se me quedó pegada esa frase. Esa está buena. Yo estaría de acuerdo. ¿Estaría de acuerdo? Sí. A mí me gusta también, no me molestaría que ganara, pero ¿no quieren considerar Young, Dumb and Full of Cum? No. Es un Es pregón, buena, eso no, ese es un pregón, no pero es. no, Sí, no, no, no siento que sea pues, como tan significativa la película, claro. sin dejar de ser una buena frase. Ok, bueno, entonces no, estoy totalmente de acuerdo. Además que, o sea, es una de esas frases o una de esas líneas que solamente un Patrick Swayze te puede haber dicho, ¿cierto? Y la manera en que lo dice en la fiesta, ¿cierto? Con el ángulo desde que lo dice, ¿cierto? ¿Cómo se inspira para decirlo? No, es que realmente, o sea, el nivel de carisma de Patrick Swayze en esta película es off the charts, o sea, se sale, digamos, del tema. Así que bueno, esa es la que gana como la mejor línea de Point Break. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse, apoyen el canal, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Hasta luego.